Una de las tareas más importantes de todos los gobiernos, probablemente la más importante de todas las tareas de los gobiernos, sea generar un clima de estabilidad y confianza que favorezca la actividad económica y empresarial. Y esa tarea, en tiempos de crisis como los que estamos viviendo, es absolutamente crucial, porque la confianza siempre es la primera víctima de todas las crisis económicas. Por eso, en el Gobierno de esta comunidad somos muy conscientes de ello, y de ahí el apoyo que queremos prestar a los emprendedores y a los pequeños y medianos empresarios. De hecho, este apoyo, esta amistosidad hacia los empresarios, queremos que sea una de las señas distintivas de la política económica del Gobierno regional. Pues bien, señoras y señores, este convenio que acabamos de firmar creemos que es una herramienta más para llevar lo que más necesitan los pequeños y medianos empresarios en estos momentos. Ahora, nuestra misión es apoyarles con medidas eficaces para que puedan seguir generando empleo, riqueza y prosperidad. Y una de esas es precisamente que estos autónomos, estos pequeños empresarios que viven de forma más dramática que cualquier otro la falta de liquidez y las dificultades de acceso al crédito, puedan tener ese acceso a través del convenio que acabamos de firmar con el Banco Europeo de Inversiones, con Caja Madrid, con la Caixa y con el BBVA. Y así, y teniendo en cuenta que el BEI, el Banco Europeo de Inversiones, financia hasta el 50% del importe de los créditos, el otro 50% lo ponen las entidades financieras, el acuerdo que hoy hemos firmado significa poner a disposición de nuestras pymes, de nuestras pequeñas y medianas empresas, 360 millones de euros, es decir, 60.000 millones de las antiguas pesetas, en condiciones realmente preferentes para las pequeñas y medianas empresas madrileñas, puesto que la comunidad también sufraga en parte una parte de los intereses para poder hacer los créditos más interesantes. Y por eso, señoras y señores, termino diciéndoles que creo que este es un día importante para las pequeñas y medianas empresas de la Comunidad de Madrid. Empresarios y trabajadores madrileños que con su esfuerzo, con su trabajo y con su creatividad han logrado que hoy la Comunidad de Madrid esté donde tiene que estar, en el número uno de todas las regiones españolas y ascendiendo en el ranking de las regiones europeas. Muchísimas gracias.